A tutta una colura necra. Bienvenido a mi barrio, ese es mi barrio. Aquí vive el 98% de la población. ¿Y? Bueno, Urea Stretch. ¿Tú quién era? Yo soy el Musa. Ayer me estuviste llevando a muchos sitios, sí. ¿Qué pasa, Guillo? El Musa, como las mayonesas. Bueno, sí, yo conozco Ibarra, ¿no? Yo croquetas con aleoli. ¿Pero en plan, las croquetas estas de la abuela? No, de gazpacho. Y un bocadillo de tortilla de policías. ¿Me puedes venir a buscar? En el motel, te manda ahora los GPS. Ah, no, pues que estoy aquí fuera. Vale, pues vengo. ¿Dónde está Metachi? Abro. Uy. Sí, que te he visto, abro. Lo siento, lo he llamado yo primero. Ah, vale, vale. Venga. Abro. Pon mucho cuidado. Vale, vamos al gimnasio, por favor. Vale, de gimnasio aquí había 2 kilómetros, ¿no? Oh, joder, solo tienes que saber tú. De nada sirve coger, sentarte en un taxi y estarse callado todo el trayecto, ¿por qué no? Porque yo me estoy callado más de 5 minutos, se me hincha la puta vena del cuello, me entra algo malo en el cuello, un derrape o algo, se me colaza las otras venas, porque yo creo que tiene que haber más de una vena en el cuello, entonces coge, se me revienta, se me forma un coágulo, me entra un listo en la cabeza o la boca, depende de dónde, y me reviento a toma por culo y me muero. No queremos eso. No queremos eso. Imagínate morirse un lunes, empezamos bien la semana. Yo no voy a ir al entierro de alguien que no vaya a venir a mi entierro, eso lo tiene claro. 40. 40, Lure, siempre. Te paso el caché. Sí, tampoco. Ahí que. Me tendrás que mirar una tarifa premium mensual porque me va a salir más a cuenta. Hay que ahorrar dinero, ya sabes. Estuve viviendo en Barcelona y se aprende todo lo malo. Perfecto, pues péchatelo, Stretch. Hasta luego. Venga. Que va a ver. Te cuidado que despierta al que tengo secuestrado. Pero que si no hago ni 7. La mano arriba de tú es un atraco, leche. Pero qué cojones. Piun, piun. Pero qué pasa, qué. Pero qué piun, piun. Era broma. Pero qué pasa, Musa. Pero no me des los sustos, ¿no ves que estamos aquí hablando sin camiseta y sudoroso? Si vienes por detrás, pues me parece un poco extraño, ¿sabes? Sí, un poquito travieso. Pues este hombre de aquí hace 10 dominadas, yo he hecho 7. ¿Cuántas coño haces tú? Que son dominadas. Mire, fíjese en la técnica. Sí. Y su vez. Es entrenado personal usted. Sí, ¿cuántas es capaz de hacer? Capetado. Pues no lo sé, es mi primer día. A ver... dale caña, Musa, dale aquí, cojones. Vamos a probarlo. No, no, per. Luminaldas. Vale, me agarra aquí. ¿Así? Sí, ahora cuenta, ¿cómo se llama el otro chico? A mi nombre es Gustavo. ¿Pero qué haces? Gustavo. ¿Pero qué haces, cojones? ¿Pero eso qué es esta puta mierda? Esto cansa un montón. Ahora sí, para. Espera, que se pone serio. Pero me tenéis que llorar un poquito de las rodillas, y así puedo hacer más. Joder, a ver, espera, que te cojo de piernas. Ahí, pues. Vamos, arriba, pues. Coño, vamos. Pero... ya está. Pero, he hecho una, ¿cuántas tiene que hacer? ¿Pero qué cojones? Estas musacollas para hacer lo máximo posible. Vale, lo máximo posible. Y 3, 4, muy bien. 5, ya está. Ya está. ¿Cómo que 5? 5 está. 5 está bien, ¿no? Para empezar. No está nada mal, caballero. Esto un berraco es definitivamente. Poco a poco se va a ir poniendo más fuerte. Soy un perraco. Sí. Entonces, ¿dónde trabajas al final, Musa? Pues, Dios mío, joder, hace mucho que no hago ejercicio. ¿Has visto a la fea hoy? ¿Ha venido? Pues no sé, he estado en trabajo y ahora tiene que llamar jefe para trabajar más. Lo puto estoy hasta mareado, cago en puta madre. Voy a hacer otra cosa, no estoy preparado para me esto. Me duelen piernas, me duele culo, me duele todo, cago en... No duela, si no me va a poner la culura negra. Pero ¿por qué no llevas los pantalones de ayer? Eran más cortos, mejor. Si no te gustan, me los quito. Hostia, ¿pero qué son esos calzoncillos que llevas? Es un bañador. Turbo Packet. ¿Pero qué llevas? Bañador debajo de pantalones. Sí, nunca se sabe cómo puede acabar el día. Espera, yo también tener bañador. Joder, llevas el mismo bañador que yo. ¿Será que no había bañador? ¿Pero por qué compraste el mismo sitio? Yo compré ayer. Joder, y ahora no podemos ir a la misma piscina junto cuando nos vean. Vamos a aparecer el pinipón. Se van a pensar que somos un poco de eso, ¿cómo se llama? Amigos con derechos, ¿sabes? Amigos especiales que hacen mocotombo. Vamos a hacernos los fuertes. Como si lleváramos 6 meses en el gimnasio. Dios, estoy hinchadísimo. Estoy hecho de piedra. Ahora me rozan los cuádriceps entre ellos. A mí me rozan los cojones. Buenos días, señorita. A mí me gusta el pantalón así, pero él dice que me queda mejor corto para el gimnasio. Pero corto llevo el bañador y no sé, sí, quizás un poco provocativo. Hombre, la verdad es que es un poco llamativo. ¿Verdad que mejor el pantalón? ¿Has visto? Te lo he dicho a Leche. ¿Pero cuál prefiere? Prefiero que lleves un pantalón, no que vayas en calzoncillos por la... No, perfecto, eso no es bañador. Una chica con criterio, te jodas.
Respirando. Vale, lo estoy sintiendo. Estás sintiendo, ¿no? Sí. Hombre, es estirar poco a poco. Si yo te mire y lo hace. Si no lo hace bien, me lo dices. Inspiramos. Está haciendo contrario a lo que hace ella. Y expiramos. Lo estoy haciendo igual que ella. Ay, mi culo se me engancha. Pero, así te puedes hacer daño. Sí, no, no me gusta mucho este. Es nosotros fuertísimo. Estamos petadísimos. Dios, mira. ¿Qué? Levantarla con una mano, estoy mamarísimo. Hostia, ¿qué? ¿Qué? Hola, buenas tardes. Pues mira, yo estaba aquí en el gimnasio haciendo un poquito de pesas y de yoga y digo, voy a llamar a la chica más guapa de toda la ciudad. He visto que no estaba conectada en línea disponible y digo, pues llamo a Darcy. Estoy en el norte, ¿quieres que vaya a verte? Vale, perfecto, quedamos en el gimnasio. Hola. Hola. Hola, buenos días. A ver, ¿puede hablar otra vez? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me dice Musa. Yo me llamo Mahmoud. ¿Mahmoud? Me recuerdas como a mí, pero sin ser yo. Sí, tu forma de hablar me resulta familiar, como si fuera sí. Alguien que ya he conocido antes. A mí también me pasa similar. Espérate, ha llegado mi amiga fea, os la presenta, ¿vale? Mahmoud, Letza. Hola, Mahmoud. Ya lo conoces, Letza. El placer es que me llamas fea. Hombre, bueno, porque lleva razón también. Esa policía de mierda. Puto mierda, ratas asquerosas. Caroso de mierda, ya los odio. Lo tomo completos. Ahora mismo en un mes no necesitamos nadie. Tus muertas. Tú no sabes quién soy yo. Sí, perdón. Vale. Sí. ¿Te molesta que te diga fea? No, porque después todo el mundo. Eso es lo que molesta, en verdad. Vale, pues te promete que delante de los demás no te diré fea. Tú también me puedes decir a mí chocolatito sexy. No me importa. No, porque chocolatito sexy es bonito. ¿Estás diciendo que soy bonito? No, estoy diciendo que el chocolatito sexy es un piropo bonito. Señor, ¿está en la cola para sacar camión? Sí, claro. Ah, ¿qué pasa, amigo, ah? ¿Qué pasa, tío, ah? ¿Qué pasa? Estoy en la cola. Encantada de verte. Hola. Por favor, escoge una ruta de reparto. Bueno, voy a hacer mi primera ruta. Si no vuelvo, llámate a la ambulancia. Claro, amigo, ah. Yo llamo, ah. De acuerdo. Adiós. Adiós, amigo, ah. Voy a buscar. Oye, ¿cómo hablamos cada uno desde nuestro camión? Nos llamamos por teléfono. Dios mío, verás la que voy a liar. Encima me harán un camión inflamable. Si es que hay que ser idiotas. Ay, ya está, venga. Vale, engancharos. No había un camión menos peligroso para el primer viaje. Imagino que si le hago algún rasguño me van a pagar menos, ¿verdad? Creo que sí. Vale, intentaremos hacerlo todo perfecto. 5 minutes later. ¡Cuidado! ¡Joder, que soy inflamable! ¡Aparta! Estás que ardes. Sí, la cosa está calentita, la verdad. Mi camión lleva ron. ¿Qué lleva el tuyo? ¿Lleva cola? Sí, podemos hacer aquí un macro cubata. Estaría bien que venga el camión del hielo. Sí, estaría bien. Llevamos cubata a domicilio. Dios mío. Un buen negocio, ¿no? ¿Has visto? Lo del club de motero de chicas no tiene futuro. Creo que ahorraríamos más si hiciéramos el mix en el mismo camión, ¿sabes? ¿Como una coctelera gigante? Sí, con ruedas. Dios mío. Lo fuéramos repartiendo como un maldito camión de bomberos. Sí, como el camión de los helados, pues el camión del Roncola. Podríamos hacer mojitos. El mojito le gusta a todo el mundo. ¿Vale? Ahora separa el camión, vale. Pero no, ahora las vuelta a enganchar. Venga, te metes aquí. Dirígete a firmar el albarán. Ahora tienes que firmar el albarán. ¿Y ya nos pagan por esto? Ahora solo te queda devolver el camión. Vuelve a la base. O sea, te pagarán cuando entres en el albarán. Dime. Hola. Hola. ¿Estás conduciendo sola, en serio? ¿Tú crees? A Jambu, se Jambusana, a Malsune, a Jetu, a Muma Matata. ¿No las escucharon? No. Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender. Es que todos los negros cantáis bien, yo no sé cómo lo hacéis. Sí, bueno, se lleva en la sangre, hay gente que lo tiene y hay gente que no. ¿Qué pasa si ahora hago así? No lo sé, ¿quieres que lo veamos? No, porque quiero cobrar bien, quiero cobrar y... ¡Eres idiota! ¡Me van a pagar menos, Darcy! Te he dado un besito. ¿Un besito? Me cago en lo muerto de tu besito. No
A ver, ¿y ahora cómo cruza? Estoy medio en la autopista. Ay, Dios mío, como me pagan menos, te vas a cagar. Venga, tú puedes. Dale, vale, voy, perdón. Cuidado, atasco. Ha sido un besito, no te pongas así. Por dado por detrás, burra. Perdón, la próxima vez te avisaré antes. ¡Usar camionero, bichis, aparta! ¡Carrera ilegales de camiones! Si llego antes que tú, me harás 50 euros. Si tú llegas antes que yo, me harás 50 euros. Ah, claro, ¿no? Que canto una canción bonita. Vale, de acuerdo. ¡Ay! Mierda, voy a encontrar dirección. Voy a encontrar dirección ahora, ¿qué hago? Perdón. Lo siento. Ay, Dios mío, me van a despedir, Darcy. Tío, ¿qué vas a adelantar, cabrón? ¡Me debe 50 euros, Darcy! Perfecto, ahora hay que ir a cobrar. Pues sí. Todo bien. Ha sido un viaje increíblemente bonito. Ha llovido un poco, pero el camión está a salvo. Aquí. Chapa, que pagaba ella. Muchas gracias por trabajar para Molecorp. Espero volver a verte pronto. Coge el de la tele ahora, ¿vale? Dios mío, que es esto tan grande. Mira, esa no la tienes ni tú. Eso te arregla la cara hasta a ti. Joder. Este trayecto es más corto, ¿verdad? Sí. Y deben pagar menos, claro. Sí, pero pagan bastante bien. ¿Hay que entrar aquí, en serio? Sí. Ay, Dios mío, lo has hecho muy rápido. ¡Ay! Ánimo. ¡Ay! ¡Ay, qué Leroy! ¡Ánimo! No pasa nada, se le das un poco. ¡Uy! Bueno, sí, poquito. ¡Wow! Dirígete a firmar el albarán. Ahora firmamos aquí. ¿Nos puede parar la policía? Sí. Y si no tienes el carnet, te puedo llevar a la cárcel. ¿A la cárcel por no tener carnet? Menudo suplagaetas. ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Eso no gira! ¡Voy a matar a alguien! ¡Templo! ¡Dios! ¿Eres tonto o qué, tío? No te da para más, ¿verdad? ¿Dónde vas así de follado con el puto camión, tío? ¿Perdón? ¿Me vas a decir que era donde yo voy tan follado con mi camión? ¿Tú has visto cuánto llevas? ¡Templo! ¡Dios! ¡Templo! Sí, te lo voy a decir, tío. Claro que te lo voy a decir. Y tanto que te lo voy a decir. ¿Pero tú has visto cuánto venía? ¿Tienes algún tipo de problema? Te lo vuelvo a repetir. ¿A que no? No, yo no, pero quizá mi amigo el policía es igual si lo tiene. ¡Me acaba de amenazar con una navaja! Hola, buenas. Ay, hola. Dígame. ¿Ha llamado usted a la policía? Puede ser. De acuerdo, es que a ver, le informamos, somos una unidad que se ha acercado al accidente. Sí, he sido yo, sí. No estará usted en un sultán negro andándose a la fuga de la policía, ¿no? No. Tiene una unidad detrás. Ha sido el chico que me ha sacado la navaja. Si es usted el del sultán que se está dando la fuga por Carson Avenue, yo le recomendaría que se detuviera, ¿de acuerdo? No soy yo, si fuera yo me detendría al momento, por supuesto, señor policía. Vaya, ¿y por qué está hablando por teléfono? Vale, se me ha pillado. La policía es una hija de la gran puta, ¿de acuerdo? Y me cago en todos vuestros muertos, adiós. ¡Oh! Toma por culo, a mí me la vas a pegar. ¿Te crees que nací ayer? Me cago en tu muerto. Igual, no clavarnos la navaja, pero igual ya tengo... Oye, tú, payaso. A ver, dime. Tú lo que eres es un payaso, tío. ¿Yo por qué? ¿Enteras? Tú eres un payaso. Venga, levántame las putas manos, payaso. Que eres un puto payaso, venga. Pero, ¿a qué lo...? Tranquilito. Que te pire. Tranquilito. Que le meta ahora mismo un cuchillazo al tío este, ¿eh? No llevo nada encima, me da igual. Que te den la puta vuelta, tío. Pero que no tengo nada, si es mi primer día. Si solo llevo agua y pan. Me gusta la sangre, tío. Sí. Estás loco en la cabeza. Sí, estoy loco, sí. La próxima vez te lo vas a pensar cuando vayas con el camino así de loco.
Pero si tú me has hecho caro igual de loco. Me suda los cojones, tío. Pero yo estoy loco, tú no. ¿Te quieres morir, tío? Ponte de rodillas, anda. Ponte de rodillitas. Así, ponte de rodillas, venga. ¿En serio hace falta ser duro esto? Si hace falta, sí. Hasta luego, tío. Paz y amor. Con tu coche. Sí, sí. No te preocupes. Venga, levanta. Me duele el brazo. Me sale sangre, me voy a morir, Darcy. Te tiene que explicar una cosa muy fuerte que ha ocurrido. Mira, cuando hemos tenido el accidente con el hombre del sultán, y me llama un número que pensaba que eras tú, y me dice, ¿no será usted el sultán que estamos persiguiendo, no? Y digo, sí, me has pillado, ¿y sabes qué? Soy el del sultán negro y los policías son unos hijos de la grandísima puta y yo me cago en tus muertos. Y le he colgado, ha sido buenísimo. Pero eres tonto, porque ahora tienen tu teléfono y van a pensar que eres tú. Me da igual, le diré que ese chico me ha robado el teléfono. Si metes conmigo, pues toma. Toma, métete esa navaja por un índice que para idiota te va a buscar la policía todo el mes.